hemos conseguido desde Edo TV llegar y mandando una imagen vía satélite, hemos conseguido contactar con el profesor Margarit en un sitio indeterminado, en un búnker. Vamos a hacerle las preguntas a él, a un tutólogo, sabe de todo, tiene la información de todo. No os lo perdáis. Aquí en Edo TV conectamos. Vale, estamos dentro. Estamos con el profesor Margarit, colocado en una zona desconocida para todo el mundo. Una zona. Espérese un momento que tengo que contestar una llamada. Sí. Vale. Nada, se había equivocado. Bueno, porque tú eres un tutólogo, tú dices que sabes absolutamente de todo, ¿no? Bueno, y de lo que no sé, me lo invento. Nadie sabía que estabas en un búnker secreto. Bueno, secreto no es un secreto del todo lo del búnker, porque yo lo sé. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, para mí no es un secreto. ¿Y alguien Lo que más pasa. sabe o no? ¿Alguien más sabe dónde estás o no? Mi pareja, Esta pareja. porque claro, en algún momento hay que comer. En algún momento tuviste que decírselo. No. Claro, si no, no lo hubiera entendido. O sea. Ah, no nos has mostrado tu vestuario para que Bueno, salga la cámara. mira, Margarita. es una cosita informal. ¿Verdad? ¿Eh? Doctor Margarit, sí. Perdona, Sí. doctor Margarit. Antes que me decías lo de los. Guerreros esos que te decía, y se llaman la secta de los asesinos. Entonces a los tíos les daban como una especie de, les daban como una especie de brebaje así, tope raro, ¿vale? Droga, Y, droga, sí. les daban droga. Sí, Lexil, dijo yo de Asterix. Vale, entonces estaban como encendidos. Y luego, no sé dónde lo leí, decían que antes de la batalla, bueno, entonces resulta que uno tomaba las drogas, el alucinógeno, las setas esas en concreto, ¿vale? Y luego el resto se bebía en su orina. El tío se meaba encima de ellos y el resto se bebía su orina. Sí, qué cachondos. Tiene que haber. Yo lo que quiero conocer de esas cosas es el que empezó. En todo eso hay alguien que empieza. Pero el que empieza lo tiene complicado, porque tiene que convencer a los demás que hay que hacerlo. Después es la tradición, se ha hecho siempre. Mi abuelo ya lo hacía, y bueno, y lo haces No, por cómo lo. o el tío, yo qué sé, el tío, producto de la droga, dijo, ¿no? Y dijo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y los meó, y la gente, a tumba, catanga, y como si tuvieran un Sí, poder, y la lió parda. pero ¿cuándo se decide que eso se va a hacer siempre? ¿Vale? A ver, nosotros podemos estar un día en una fiesta y nos tomamos unos pastelitos de la risa, de esos, ¿no? Y de repente te da por darle hostias a alguien, ¿no? Y de repente hay un momento que dices, eso se convierte en tradición. O sea, y en todas las fiestas hay un momento que hay que coger al tonto de turno y todos le dan de Claro, hostias, ¿vale? O porque sea, eso no lo hacemos. Nosotros hacemos ese día y se pasa a la historia de decir, hostia, ¿te acuerdas el día ese que en la fiesta a fulanito le dio por darle de mantecadas a otro? Y ahí se quedó una cosa. porque De ahí tú sigues a lo tradición. mejor a aquel dicho de allí donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces tú llegas ahí a la fiesta y a lo mejor ves un tío Otro lo ostentando. vio.
dijo, ah, esto es normal, esto debe ser tradición. Claro. O alguien en broma le dijo, esto lo hacemos siempre, esto de aquí, lo hacemos... Bueno, no sé cómo, cuando estás con esta droga no sé cómo hablas, yo estoy ahora como suponiendo que hablarían, esto lo hacemos siempre, pero a lo mejor hablan, esto lo hacemos siempre, ¿sabes? Eran los guerreros asesinos, ¿no? Pero claro, también habría entre los guerreros asesinos alguno que le dirían, oye, mira, mejor tú no hables, tú solo mata, no hables. Porque a lo mejor el tío, ¿sabes? Es, ¡vamos a por ellos! Un guerrero asesino también, valga decir, lo digo ya, pero incluso con bases históricas, los guerreros asesinos no son los mejores para crear tradiciones. Sí. Así, rotundamente. No. Para crear tradiciones no son buenos. Indudablemente producto de las drogas, sí. O a lo mejor es la droga. ¿Qué te hace sí. hacer eso? Por ejemplo, mira, la marihuana, eso fíjate, es técnico, el THC se produce por la desoxcarbonización del THL, que es otra sustancia que tiene. O sea, si no hay temperatura, no hay colocón. Si tú coges un cogollo de marihuana y te la comes, bueno, algo te hará porque tiene muy poco, pero necesita quemarse. Por eso hay que hacerse un porrito, hay que vaporizarla, porque si no, no tiene el principio activo. A lo mejor es algo que ellos tomaban algo, unas setas, pero sin las setas no hacían nada. Entonces, al orinarlo, al procesarlo el cuerpo, entonces es cuando se generaba la droga. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo llegaron a descubrir eso? Al comerme esto, lo dijeron y se lo meo a alguien encima y esa persona se queda con un énfasis de matar un montón. Claro, o también puede ser que los tíos estaban allí, ¡venga, que nos vamos a la guerra! ¡Vamos! Y uno dijo, espera, hostia, que me estoy meando, joder, que no, que tira, va, que nos vamos, joder, me pilla. Y en un momento dado hizo meó encima de uno y uno, hostia, fue la primera lluvia dorada de la historia y la gente no... Es que tú me lo has dicho, más abierto ahora la mente. Eso fue por un problema de todo el fulgor de la, y el sonido. ¿Un problema de qué? Dijo, me estoy meando. Y el otro le dijo, pues méate encima, despectivamente. Y el otro entendió, méame encima. Méame encima, claro. Méame porque, encima. Porque además... Mira, es que después te quiero luego explicar también una cosa que es como una curiosidad que he encontrado. Con lo que decíamos de los misterios de la vida. Si queréis reíros un poco, bueno, reíros, es el gran misterio. Todo consiste en irse al navegador de Google, ¿sí? Y escribir un número. Al navegador de Google y escribir un número. Sí, atención, ¿eh? El 6 pongo, ¿no? 2. ¿El 2? El 2 sí, en Google. Estás en Google y en el arriba... En el buscador pones 241 241 54 39 03 y mirad las imágenes. Ya le doy. Sí, imágenes, sí. A intro. Sí. Y le doy a imágenes, no imágenes. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que fotos de un tío que mete la cabeza en la nevera. Gente con la cabeza en el congelador. Todo imágenes de gente. Efectivamente, yo le voy dando a espérate. Porque, sorprendentes. Porque no estoy dando crédito a lo que estoy viendo. O sea, yo le doy a ese número que me has de esa combinación de números y son tíos. Todos. Y mujeres cabeza, también, ¿eh? Bueno, la cabeza en la nevera, en el congelador. En el congelador. De diferentes maneras y... Sí, está... Sí, todo el mundo. Y todo el mundo la cuelga... Bueno, hay una con un culo aquí metiendo... El... Sí, hay cosas gloriosas. Directamente está la cabeza, que no sabemos si es un...
un montaje de cámara o no, la cabeza dentro, un trozo de cabeza y bueno, sí, sí, efectivamente, aquí lo estamos viendo. Sí, sí. Bueno, ¿y qué? Y pero me lo encontré por casualidad, ¿eh? Espera, que mientras tanto voy a cambiar de habitación, que es que aquí está empezando a pegar una humedad ya que es que mata. Ahora. Ah, sí. Mucho mejor. Sí, aquí está. Para hablar de estas cosas es mejor un ambiente más... Tenemos una cosa, ¿vale? Podemos establecer, ¿quedamos los lunes o qué día te va bien, profesor Margarit, para hablar de nuestras cosas? A mí los lunes me va bien porque los lunes es como un día que me marco de... No voy a trabajar, o sea, no me desplazo para trabajar y es como un día de que estoy aprovechando para hacer gestión y hacer cosas. Pues hacemos eso, lunes 10. Ok. De nuevo, con nuevos temas. Sí. A ver qué... Bueno, es que la gente sepa que aquí nuestros temas. No hay nada preparado, o sea, es... Bueno, es eso. Improvisación total. Sí, total. Bueno, Marga, no Margarit, profesor Margarit. Yo aprovecharé para analizar unas muestras, vale, que tengo aquí. Pues venga. Ahora puedes desaparecer si quieres. Sí, mira, ahora haré. Ya qué poder tiene. Bueno, hasta luego, Margarit. Adeu.